Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio. Comenzamos. El gobierno y los agentes sociales volverán a sentarse en la mesa de diálogo social a las 9 de este miércoles para tratar de sellar un acuerdo definitivo que permita prolongar los ERTE hasta el 30 de septiembre. El entendimiento, tras 4 largas reuniones en apenas una semana, parece bastante cercano, aunque todavía quedan flecos que deben resolverse. Tanto empresarios como sindicatos reconocieron avances importantes en la reunión del lunes, aunque no se llegase a un acuerdo. El propio secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, afirmó en la tarde del martes que, a falta de resolver algunos flecos, algunos no menores, estamos muy cerca del acuerdo para la renovación de los ERTE. El Ejecutivo, a su vez, ha recordado que puede legislar en esta cuestión sin acuerdo, pero ha preferido apurar los plazos y dejar pasar 2 consejos de ministros para buscar el entendimiento, desplazándose de sus posiciones iniciales para facilitarlo. De fructificar la reunión este miércoles, previsiblemente el viernes se celebrará un consejo de ministros extraordinario que permita aprobar por fin la nueva regulación para los expedientes de regulación temporal de empleo. En concreto, el Gobierno, a través de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha comprometido a llevar a esta última reunión un documento definitivo en el que rebajará las cotizaciones a la Seguridad Social en relación a los porcentajes planteados en otros encuentros, aunque todavía no ha concretado dichos porcentajes como le han pedido sindicatos y empresarios. Lo que no parece negociable es que la ampliación de los ERTE pase del 30 de septiembre, aunque el gobierno se ha demostrado flexible a volver a hablar de plazos más adelante y, sobre todo, a poder seguir manteniendo los ERTE en los sectores más afectados por la crisis sanitaria. Tanto empresarios como sindicatos propondrían extender los ERTE hasta final de año. Los sindicatos estudiaron en la mañana del martes la propuesta y hubo una valoración positiva a falta de que el gobierno concrete cifras. En concreto, desde UGT y Comisiones se les pide una respuesta a 2 cuestiones: los porcentajes de las exenciones y qué va a pasar con los trabajadores de las empresas que no reanuden su actividad. No todo ha sido coronavirus. Según denuncia Amnistía Internacional en un informe divulgado este miércoles, la aplicación policial de las medidas de confinamiento por COVID-19 en toda Europa ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas y los grupos marginados, que han sufrido actos de violencia, controles de identidad discriminatorios, cuarentenas forzosas y multas. Tras analizar lo sucedido en 12 países europeos, entre los que figura España, el documento advierte sobre una inquietante tendencia a los prejuicios raciales relacionada con la preocupación por el racismo institucional presente en las fuerzas policiales. Una tendencia y una preocupación que creció al calor de la emergencia con el coronavirus. El uso ilegítimo de la fuerza por parte de la policía se produjo con frecuencia durante los controles de identidad y las operaciones de dar el alto y registrar que formaban parte de las medidas de confinamiento aplicadas policialmente, subraya el informe. Marco Perolini, investigación de Amnistía Internacional sobre Europa Occidental, añade que la violencia policial y la preocupación por el racismo institucional no son cuestiones nuevas, pero la pandemia de COVID-19 y la aplicación coercitiva de las siguientes medidas de confinamiento han sacado a la luz su grado de extensión. En tal sentido, considero que Europa debe abordar urgentemente la triple amenaza de la discriminación, el uso ilegítimo de la fuerza y la impunidad policial. En este informe, Amnistía Internacional destaca que la aplicación policial de las medidas de confinamiento ha afectado desproporcionalmente a las zonas más empobrecidas, que a menudo cuentan con una mayor población perteneciente a minorías étnicas. En Sena-Saint-Denis, la zona más empobrecida de Francia continental y habitada mayormente por personas de origen norteafricano,
El número de multas por incumplir el confinamiento triplicó el del resto del país, pese a que las autoridades locales manifestaron que las medidas de confinamiento se habían respetado allí igual que en otras zonas, subraya el informe. No siempre hay cifras oficiales y cuando las hay son contundentes. En Reino Unido, uno de los pocos países europeos en los que se recopilan datos desglosados étnicamente sobre la aplicación de la ley, la Policía de Londres registró entre marzo y abril de 2020 un incremento del 22% en las operaciones de dar el alto y registrar. En ese periodo, el porcentaje de población negra que fue sometida a operaciones de registro destacó aproximadamente un 33%. Destaca Amnistía Internacional. La economía española acumula en los apenas 4 meses de parón por la pandemia un retroceso similar a los que se registró en los primeros 5 años de la crisis de 2008. Entre ese año y 2012, el último de caída. El PIB pasó de 1.109 billones de euros a 1,02, con una caída de 89.500 millones, mientras que los cálculos del Banco de España apuntan que solo en el primer semestre de 2020 el desplome se desmueve en una horquilla que va de los 64.000 a los 82.000. La estimación figuran los principales retos de la economía española tras el COVID-19, un trabajo que el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, amplía y documenta en su comparecencia ante la Comisión de Reconstrucción Social y Económica del Congreso. La economía española es una de las más duramente golpeadas por esta crisis hasta el momento, señala, vista la estimación preliminar de caída del 5,2% del PIB en el primer trimestre que realiza el Instituto Nacional de Estadística frente al 3,6% de la zona euro. Se trata, anota, de la mayor caída intertrimestral de nuestra historia reciente y llegó a pesar de que las medidas de confinamiento adoptadas para contener la expansión de la enfermedad solo afectaron a las 2 últimas semanas del trimestre. Eso, según sus pronósticos, es solo el principio. De acuerdo con las últimas estimaciones realizadas por el Banco de España, esta contracción podría situarse entre un 16 y un 21,8% en la tasa trimestral, indica, ya que el hecho de que la práctica totalidad de las restricciones iniciales vinculadas al estado de alarma hayan estado vigentes durante más de la mitad del segundo trimestre, implicará necesariamente una caída significativamente más intensa de la actividad de este periodo que la registrada en los 3 primeros meses del ejercicio. Una caída de esa magnitud reduciría el volumen del negocio del sistema económico español en el segundo trimestre del año, de abril a mayo, a una horquilla de entre 233.469 y 250.785 millones de euros, con lo que, sumado a los 298.554 en los que quedó entre enero y marzo, dejaría un resultado del semestre de entre los 532.000 23 y los 549.339. Eso equivale, aplicando las previsiones del Banco de España a la contabilidad nacional que lleva en el INE, a un desplome de entre 64.000 y 81.000 millones de euros en solo 6 meses, en realidad 3,5, que supone un pinchazo histórico para la economía del país. De hecho, de cumplirse esas previsiones, la caída del PIB superaría en cualquier caso a la del trienio 2009-2011, con una caída de 45.800 millones, y en el peor escenario superaría la del cuatrienio 2009-2012, que fueron 78.500, para acercarse a la de todo el lustro combinado,
que alcanzó los 89.500 con sus terribles efectos secundarios en materias de empleo, de los que el país sigue sin recuperarse. Aunque suene a metáfora para descubrir lo que el sumario Tándem o Caso Villarejo va descubriendo del comisario y su mundo, se puede hablar del vertedero de Villarejo en toda su literalidad. De acuerdo con las cuentas de 2016, el ex policía poseía, a través de su empresa Hispania Quality and Development, SL, el 40% de Sur de Vertederos y Canteras Sociedad Limitada, una empresa creada en junio de 2012 para explotar el vertedero de la finca La Doctora en el municipio de San Roque, en Cádiz. El 60% restante de Sur de Vertederos y Canteras era, o es, propiedad de Camino del Castor Sociedad Limitada, perteneciente al 100% al grupo de empresas Ortega Vela Sociedad Anónima, conocido como Grupo Orbesa, controlado por la familia Ortega Benzal. Villarejo era el dueño del 40% del vertedero desde al menos el 28 de junio de 2014, fecha con la que Rafael Redondo, mano derecha del comisario y director general de su grupo empresarial Zenit, grababa en su disco duro un organigrama de las empresas españolas más activas del policía con la inclusión de esta participación. El otro organigrama, que también incluye el vertedero, tiene fecha de 2016. En sus últimas cuentas depositadas en el registro mercantil correspondientes a 2018, Sur Vertederos y Canteras registra ventas por valor de 2 millones de euros y un beneficio operativo de 500.000. Unas cifras reseñables, sobre todo si se tiene en cuenta que, según los estados financieros de la empresa a través de la que Villarejo tiene su 40%, y las cuentas del vertedero, de las arcas del comisario no salieron más de 6.250 euros para cerrar esta operación, mientras que toda la financiación para su puesta en marcha, obras necesarias y obtención de la autorización ambiental integrada solicitada en 2012 y concedida en septiembre del 14, estuvo a cargo de Orbesa mediante préstamos participativos. Hispania Quality and Development, SL, se crea con sede en un piso de propiedad de una empresa de Villarejo en Tomás Rodríguez Puertas 1, segundo B, de Alcobendas, y con el siguiente objeto de la sociedad, según el registro mercantil: la compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas, la promoción y la construcción sobre la misma de toda clase de edificaciones. Desde que se funda en 2005 hasta 2016, ejercicio en el que presenta sus últimas cuentas, no mostró nunca ingresos, salvo por los que se generasen con la venta de unos terrenos entre 2007 y 2014, que habían sido adquiridos en 2005 por 60.000 euros. En su balance se observa que el coste de adquisición del 40% del vertedero fue, como máximo, de 6.250 euros, sin que conste en el activo de su balance ninguna otra cantidad invertida en el mismo, ni como aportación de socios ni préstamo. El coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Codos, ha presentado un recurso de alzada ante el Ministerio del Interior contra su cese por los responsables del cuerpo y de este departamento, según ha informado AFE, fuentes de su entorno. Fuentes próximas al coronel han indicado a AFE que será el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, quien tendrá que resolver la decisión que firmó el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. De los Codos fue cesado hace unas semanas después de que miembros de la Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, la cual dirigía, entregaran a la jueza que llevaba el caso de la manifestación del 8 de marzo y su posible influencia en la expansión del virus, un informe sobre las mismas. En un primer momento, Grande Marlaska atribuyó el cese a razones de organización internas y lo desvinculó de ese informe.
Si bien posteriormente matizó que respondía a la filtración del mismo a los medios y argumentó que no daba más detalles por respeto a la carrera profesional de De los Cobos. El cese motivó la dimisión del máximo mando operativo de la Guardia Civil, Laurentino Zeña, y un intento de reprobación parlamentaria por parte de la oposición que se debate esta semana en el Congreso. Ya en el plano internacional, el ministro de Interior alemán, Horst Seehofer, prohibió hoy el grupo ultraderechista Nordadler, de ideología nacionalsocialista, activo principalmente en Internet y caracterizado por el uso de símbolos y proclamas de Adolf Hitler. La ultraderecha y el antisemitismo no tienen lugar alguno en nuestra sociedad, ni en el mundo real ni en el virtual, apuntó Seehofer a través de un comunicado en que afirma su determinación a perseguir y prohibir toda agrupación de estas características y fines. La orden de prohibición sigue a los registros llevados a cabo de forma paralela por los Länder de Renania del Norte-Westfalia, Baja Sajonia, Brandenburgo y Sajonia Este. Además, el portavoz del ministerio, Steve Adler, escribió en Twitter que se están llevando a cabo medidas policiales en cuatro estados federados desde esta mañana. El extremismo ultraderechista y el antisemitismo no tienen espacio tampoco en Internet. La organización usa para su difusión de su ideología en Internet diversos nombres: Völkische Revolution, Völkische Jugend, Völkische Gemeinschaft y Völkische Renaissance, es decir, revolución, juventud, comunidad y renacimiento Völkisch, siendo esta una palabra que alude al pueblo como identidad racial y étnica. Sus integrantes se confiesan y manifiestan seguidores de Adolf Hitler y otros personajes del régimen nazi, y utilizan símbolos y lenguaje propio del nacionalsocialismo. El grupo, con un marcado perfil antisemita, planeaba además un proyecto de urbanización nacionalsocialista con correligionarios en el medio rural. El líder de Nordadler había expresado además en un grupo abierto del servicio de mensajería Telegram su apoyo al atentado de octubre pasado contra una sinagoga en Halle, perpetrado por un ciudadano alemán de 28 años que trató de acceder a un templo y tras fracasar en el intento mató en la calle en un establecimiento de comida rápida a dos personas. Según la cadena NTV, el grupo es relativamente nuevo, ya que es activo desde hace solo 3 años y la fiscalía lleva ya 2 investigando a 5 de sus miembros. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez, uno de los principales rostros del ala progresista del Partido Demócrata, ha ganado las primarias del partido, revalidando su nominación para las elecciones a la Cámara de Representantes del próximo mes de noviembre. Su circunscripción, el Distrito 14 de Nueva York, que incluye partes del Bronx y Queens, es marcadamente demócrata, por lo que obtiene prácticamente asegurado otro mandato de 2 años más en el Congreso. Con un 73% de los apoyos frente a un 19,7% de Michelle Caruso Cabrera, Ocasio-Cortez se ha impuesto a su rival, periodista de la cadena CNBC. Caruso Cabrera, nieta de inmigrantes italianos y cubanos, era desde hace unos años votante republicana registrada y en 2010 escribió un libro titulado Sabes que tengo razón, más prosperidad, menos gobierno. En el libro, la candidata califica el programa de sanidad Medicare y la seguridad social como las mayores estafas piramidales del país. La libertad y la democracia están mejor aseguradas cuando existen el secreto bancario y los paraísos fiscales, escribe en otra parte del libro. La candidata ha vivido durante años en el Hotel Trump de Manhattan, hasta 2019, cuando se mudó a su distrito electoral. Ahora, Caruso Cabrera intenta marcar distancias respecto a las posiciones que defendía en su libro y alega que a día de hoy lo hubiese escrito de forma diferente.
La rival de Ocasio-Cortez ha recibido el apoyo y donaciones de varios titanes de Wall Street, así como de la Cámara de Comercio, un lobby conservador que destina el 80% de sus contribuciones políticas a candidatos republicanos, según los datos de OpenSecrets.org. Entre sus apoyos en Wall Street, destaca el consejero delegado del banco Goldman Sachs, el del fondo buitre de Blackstone y el de la mayor empresa de comunicaciones del mundo, AT&T. No es sorprendente que republicanos financien la campaña de una persona que ha sido republicana durante toda su vida en unas primarias demócratas, afirmó Ocasio-Cortez al periódico Financial Times. Mientras que nosotros nos hemos resistido al poder de las empresas con políticas que favorecen al trabajador estadounidense medio. Esos donantes prefieren financiar una candidatura que responda a Wall Street sobre las necesidades de nuestros contribuyentes. A pesar del apoyo de pesos pesados de Wall Street, Ocasio-Cortez ha recaudado 10 millones y medio de dólares frente a los 2 de Caruso Cabrera. Sin embargo, el 90% de las donaciones a la congresista, según Financial Times, es inferior a $200. Por el contrario, más del 60% de su rival son donaciones superiores a los $2.000. Tras las protestas contra la violencia policial y el racismo en Estados Unidos, y dentro del clamor popular por una revisión de los presupuestos asignados a las fuerzas del orden, varias de las grandes empresas estadounidenses han dicho que están reconsiderando sus vínculos comerciales con los departamentos de policía del país. Sin embargo, según un informe reciente, las incorporaciones tienen otras formas de relacionarse con la policía, como haciendo donaciones a fundaciones de la policía sobre las que no existe tanto escrutinio. El informe ha sido publicado por la Iniciativa de Responsabilidad Pública, una ONG que investiga la responsabilidad corporativa y gubernamental, en colaboración con Little Sis, una base de datos que registra las conexiones en las esferas del poder. En él se explica la manera en que durante los últimos 3 años más de 25 grandes empresas han contribuido a fundaciones privadas de la policía. Categorizadas como organizaciones sin ánimo de lucro, están siendo organizadas para canalizar fondos extra hacia las fuerzas policiales. Los defensores de las fundaciones argumentan que surgieron para complementar a las fuerzas del orden con tecnología y armamento de primera en un momento en un contexto de recortes presupuestarios. Pero según los críticos, los departamentos de policía ya tienen demasiada financiación. De hecho, reciben entre el 20 y el 45% de los fondos discrecionales de los presupuestos de ciudades de todo el país. Otra crítica contra el dinero de las fundaciones se refiere a la poca supervisión que se rige sobre esos fondos. Según un informe de ProPublica de 2014, puede ser una forma de que donantes y empresas con muchos recursos influyan en las prioridades de organismos cuya misión es hacer cumplir la ley. Los presupuestos de la policía suelen ser documentos públicos que necesitan la aprobación de cargos electos. Pero las fundaciones policiales, consideradas organizaciones benéficas privadas, no están sujetas a las mismas leyes. Según el informe, estas fundaciones reciben millones de dólares al año de donantes privados y corporativos que destinan la adquisición de equipamiento y armas en procesos con poco control público. El análisis pone como ejemplo los fondos llegados de una fundación que el Departamento de Policía de Los Ángeles utilizó en 2007 para comprar software de vigilancia a la empresa tecnológica Palantir. Hacerlo con dinero de fundaciones privadas permitió al departamento eludir las reuniones públicas y la aprobación del Consejo Municipal que habrían sido necesarias si el software hubiera sido financiado con fondos del presupuesto. Hoy en Deportes contaremos la historia de los Antetokounmpo.
cuyos integrantes, Giannis, es hoy vigente MVP de la NBA, y sus hermanos van por el mismo camino. Nuestra historia comienza con Charles y Verónica Antetokounmpo, que emigraron a Grecia cuando el padre acabó su carrera de futbolista profesional. El único hijo que tenían entonces, Francis, se quedó un tiempo más en Nigeria y sería el único que seguiría los pasos del padre. Los cuatro siguientes de la saga ya nacieron en tierras helenas y cambiaron de pelota. Giannis, hoy MVP de la NBA, Thanasis, que es compañero suyo en Milwaukee, Costas, que juega en los Lakers, y Alex empezará pronto su carrera en España. El menor de los Antetokounmpo ha firmado un contrato de 3 temporadas con el UCAM Murcia. Si todo va bien, el segundo hermano que juegue en la Liga Endesa y el tercero que pase por España. Thanasis, el mayor, pasó una temporada en el Morabank Andorra tras un primer intento fallido en la NBA. Y Giannis, la gran estrella, llegó a tener un contrato firmado con el Basket Zaragoza. El director deportivo, Willy Villar, le echó el lazo al día siguiente de cumplir los 18, pero 6 meses más tarde, cuando debía incorporarse al equipo maño, salió elegido en primera ronda del draft, y el resto es historia. Giannis, Thanasis y Costas juegan en 2 de los grandes favoritos al título de la NBA. El primero es uno de los emblemas de la liga, Los Ángeles Lakers, grandes campeones. Los otros dos, siendo generosos, son actores muy secundarios. De Alex dice que tiene un futuro brillante, aunque no se sabe hasta dónde llega el amor fraternal. El físico le viene de casta, con 18 años, mide 2'02 y tiene una envergadura de 2'18. El resto, dicen, está por pulir. Y ya para acabar, la previsión del tiempo nos deja 11 comunidades autónomas que tendrán riesgo amarillo o naranja por lluvias o tormentas o por altas temperaturas de hasta 40 grados centígrados, según ha avisado AEMET. El riesgo importante por altas temperaturas afectará principalmente a Córdoba y Jaén, mientras que tendrán aviso amarillo porque los termómetros alcanzarán los 36 a 38 en Zaragoza, Almería, Córdoba, Jaén, Sevilla y Cáceres. Además, el riesgo por tormentas se ha activado para las provincias de Gerona, Lérida, Huesca, Zaragoza, Teruel, Navarra, La Rioja, Álava, Cantabria, Asturias, Lugo, Orense, Burgos y Soria. Mientras, el aviso amarillo por lluvias se mantendrá activo para las provincias de Lugo, Orense, León, Asturias, Huesca y Zaragoza, donde se esperan acumulaciones de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora. AEMET prevé que las temperaturas serán altas en el Valle del Guadalquivir y en los cursos medios del Guadiana, Tajo y Ebro. Las tormentas que podrán ser localmente fuertes en zonas de montaña del centro y norte peninsular. Y con esto despedimos el informativo diario de DLV Radio. Les esperamos mañana. Hasta la próxima.